Hola, vamos a ver unas ecuaciones de primer grado. Una ecuación es un ejercicio que es más o menos de esta forma. Una ecuación, según lo que hemos visto, es una igualdad. Es decir, que esto es igual a esto. Eso es una ecuación. La gracia de las ecuaciones es que hay una incógnita metida en ellas. Una incógnita. Y esta incógnita es por lo regular el número o el valor que tenemos que buscar. ¿Bien? Esta incógnita puede tener uno o más valores. ¿Bien? Y por lo regular se te pide encontrar uno o varios, o todos los valores posibles para esta X. La parte izquierda al signo igual se llama primer miembro. Y la segunda parte, que es la parte que está a la derecha del signo igual, se llama segundo miembro. ¿Bien? Entonces, una ecuación es una igualdad que presenta una incógnita y que hay que encontrar esa incógnita para esta igualdad se mantenga. ¿Bien? Por ejemplo, esto sería una igualdad. Pero para que sea una ecuación, podría ser así. En este caso, x tendría que ser 1. ¿Por qué 1? Porque reemplacemos el 1. 2 por un 1 más 1. 2 por 1, 2 más 1 es igual a 3. Por tanto, se conserva la ecuación. ¿Ya? Bien. Algo que vamos a usar mucho en ecuaciones son los distintos cambios que vamos a ir haciendo, ¿ya? Vamos a anotar unos ejercicios bien fáciles y vamos a ir haciéndole ligeros cambios que mantienen la igualdad. Probamos con el ejercicio número 1. 3x más 3 va a ser igual a 5. En este tipo de ejercicio, tú lo que tienes que intentar lograr es que las x estén, todos los números que tengan x estén a un lado y los números que no tengan x estén al otro lado. En este caso, a mí me gusta mantener las x en el primer miembro y todos los números en el segundo miembro. ¿Ya? Para esto, se hace algo así. Se resta 3. En este caso, se resta 3 para sacar este 3 de aquí y ponerlo acá. Mira, si yo le resto 3 al primer miembro, tanto como al segundo, se mantiene la igualdad. Y queda así, 3x más 3, esto es mismo, menos un 3, esto va a ser igual a 5, y también le resto 3. Este 3 que se resta, este 3 que se resta, es tanto al primer miembro como al segundo miembro. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, no le hiciese al segundo miembro, la igualdad se perdería. Por lo tanto, es necesario que cuando resto sea a ambos miembros de la ecuación. ¿Bien? Ya. Aquí, más 3 y menos 3. Esto es 0. Suma más 3 y menos 3 y es 0. ¿Ya? Nos queda 3x es igual a 5 menos 3 es 2. ¿Ya? Bueno. Aquí, ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? Es dividir por 3. Tú al dividir por 3 ambas ecuaciones vas a seguir manteniendo la igualdad. ¿Ya? ¿Por qué divido por 3? Porque quiero sacar este 3 de aquí y mandarlo para acá. ¿Ya? Para que la x me quede sola. 3x dividido por 3
es igual a 2 dividido por 3. ¿Ok? Mira, aquí 3 dividido por 3, esto es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Por una propiedad que ya deberías saber. 3 partido por 3 es igual a 1. 50 partido por 50 es igual a 1. ¿Por qué número? 2 dividido en 2 también es 1. En este caso, 3 dividido en 3 también va a ser 1. Nos queda que x o un x es igual a 2 tercios. Y este es el valor que hemos encontrado. ¿Ven? Vayamos con un segundo ejercicio. 2x menos 5 es igual a 7. En este caso queremos sacar este menos 5 y este 2. Partamos con el menos 5. Para sacar este menos 5, pongamos un más 5. O sumemos un 5. Nos quedaría así. 2x menos 5 más 5 es igual a 7 más 5. Sumamos a ambos lados de la ecuación. Menos 5 más 5 es 0. Nos queda 2x es igual a 7 más 5, esto es 12. Ok, ya tenemos esta ecuación, esta parte de la ecuación. Ahora queremos sacar este 2. ¿Qué es lo que hacemos? Igual que en el caso anterior, dividimos por 2. 2x partido por 2 es igual a 12 dividido en 2. Con la misma propiedad anterior, esto va a ser 1. Y esto va a ser 6. Por lo tanto, nos queda que x es igual a 6. Veamos un tercer ejercicio. Tenemos que 3 menos 2x va a ser igual a x más 5. En este caso, queremos sacar este 3. Este 3 es positivo. Por lo tanto, pongamos un 3 negativo. De este lado, como solamente queremos dejar números, sacamos el x. Como esta x es positiva, le restamos un x. Nos queda así. 3, este 3, menos el 3 de acá, menos el 2x, menos este x. ¿Sí? Básicamente escribí esto menos todo esto. ¿Ya? Solamente que lo ordené. Y aquí, lo voy a hacer sin ordenar. X más 5 menos menos 3 menos x. Aquí no lo he ordenado, acá sí lo ordené. 3 menos 3, 0. Menos 2x menos x, menos 3x. Acá tenemos x menos x, 0. 5 menos 3 es 2. Ya. La x nunca se deja con valores negativos, así que la vamos a multiplicar por menos 1. ¿Ya? Si multiplicamos menos 1 por todo esto, nos queda 3x es igual a menos 2. ¿Ya? Ahora, para solucionar esto, ya que tenemos un 3 acá, vamos a dividir por 3 como ya hemos visto. 3 partido por x dividido por 3 es igual a menos 2 dividido por 3. ¿Se acuerdan de esta propiedad? 3 partido por 3 es 1. Y 100 partido por 100 también es 1. ¿Ya? En este caso, 3 dividido por 3 es 1. O sea, x es igual a menos 2 tercios.
¿Ya? Ahora, hemos visto que esto lo aplicamos dividiendo, multiplicando por menos 1 en este caso. Acá sacando un menos 3 y un menos x. También lo hemos hecho sumando. Acá. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos, por ejemplo, sacar este tipo de ejercicio? X partido por 5 es igual a 3. ¿Cómo sacamos este 5? Y lo que hacemos es multiplicarlo por 5. Mira, 5 por esto nos queda así. 5x partido en 5 es igual a 5 por 3. ¿Ya? Por la propiedad que habíamos visto antes, 5 partido por 5 es 1 y nos queda que x es igual a 5 por 3 es 5. Ya. Entonces, tenemos como una especie de regla, que son las siguientes. Si tú tienes un x partido en 5, para sacar este 5, multiplicamos por 5. ¿Ya? Porque nos quedaría así. 5x partido en 5. Y esto se puede simplificar y nos queda solamente la x solita. Si nosotros tenemos 5x, para sacar este 5, tenemos que dividirlo por 5. ¿Por qué? Porque nos queda así. 5x dividido en 5 y nuevamente se simplifica. ¿Ya? Si tuviésemos x más 2 para sacar este 2, restamos por 2 y nos queda así. X más 2 menos 2 más 2 menos 2 es 0 y nos queda la x solita. ¿Ya? Si tuviésemos x menos 2, para sacar este menos 2, le sumamos un más 2. ¿Ya? Y esto nos queda así. Y ese mismo caso anterior. Menos 2 más 2, 0. Y nos queda la x solita. Y por último, recuerda. Cuando tú sumas, queremos sacar este menos 2, o sea, le ponemos un más 2, pero la suma de este más 2 tiene que ser a ambos lados de la ecuación, porque si no, el ejercicio está malo. X menos 2 más 2 lo hicimos en el primer miembro, y en el segundo miembro también tiene que sumarse ese más 2. ¿Ya? También si tú multiplicases por 2, también. Si dividiese por 2 también, tanto en el primero como en el segundo miembro. Bien, esto es 0. Y 3 más 2 es 5. Y de hecho podemos reemplazar este x acá y veremos que se cumple. ¿Cierto? La ecuación era x menos 2 es igual a 3. Ahora, reemplacemos esta x que tiene un valor 5 acá. Y nos queda 5 menos 2, ¿cuánto es 5 menos 2? Sabemos que la ecuación dice que es 3, pero 5 menos 2 es también es 3. 3 es igual a 3, por lo tanto se cumple. ¿Ya? Bueno, espero que lo que hayamos visto te haya servido para entender un poco más qué son las ecuaciones. Hemos visto 5 ejercicios en los que te intenté mostrar los distintos cambios que tú puedes hacer en una ecuación y a la vez estás intentando mantener la igualdad. ¿Eh? Eso. Saludos.